María Fernanda Cabal y la crítica Petro tras la caída del puente Los Grillos. Viendo Netflix, la senadora María Fernanda Cabal envió contundente mensaje a Petro por su silencio tras la caída del puente Los Grillos. En horas de la mañana se conoció que se cayó el puente Los Grillos en la vía Sogamoso a Agua Azul, el cual servía como ruta alterna entre Bogotá y Villavicencio. La emergencia en estas horas se ha presentado debido a los derrumbes que se han generado por los fuertes temblores que se presentaron el pasado jueves 14 de agosto. Informamos que debido a una falla súbita en el puente Los Grillos, kilómetro 81 en la vía Sogamoso-Agua Azul, en la transversal del Cusiana, al parecer por la reciente actividad sísmica en el Piemonte Llanero, se presentó la caída de una de las secciones de la estructura, indicó el Envías. En medio de la emergencia que se ha presentado durante este puente festivo, la senadora María Fernanda Cabal aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y criticarlo por no pronunciarse frente al hecho. Se desplomó uno de los puentes de la vía alterna al llano entre Sogamoso y Agua Azul, que comunica al centro del país con Villavicencio, y Petro, viendo Netflix, señaló: "El trino de la senadora generó todo tipo de reacciones, entre ellas se encuentra la de María Fernanda Carrascal, representante en la Cámara por el Pacto Histórico. Espere que ya va a levantar el puente por la respuesta de la representante a María Fernanda Cabal". Por otro lado, varios internautas criticaron las palabras de la senadora del Centro Democrático.